Señor, perdón, perdón, es que yo no sabía que la puerta estaba... No, perdón, ni que nada, se larga de una vez. No, señor, perdón. Que se largue, le estoy diciendo. Lárguese de una vez que no la quiero ver. Deje eso ahí, se va. Con permiso. Pero moviéndolo, pues. Ay, no, ¿ahora qué vamos a hacer? Tranquila, que yo arreglo esto. No te preocupes, que yo voy a arreglar esto. Hazle vale, que usted no diga absolutamente nada. Señor, se lo juro que yo no vi nada. No, y es que más le vale, ¿sabe por qué? Porque si usted medio llega a decir esto a mi esposa, se va de patitas para la calle. Señor. No, señor, ni que nada. Se va a quedar calladita si quiere seguir trabajando, ¿me oyó? Señor, por favor, no me vaya a echar, que yo llevo mucho tiempo trabajando. Míreme, su palabra contra la mía. ¿A quién le va a hacer más caso, Mónica? ¿Eh? Una simple empleada, mami. Señor, te lo juro que... Lupita, ¿cómo estás? Hola, mi niña, ¿cómo le fue? Mi vida, ¿cómo te fue? Muy bien, súper cansada. ¿Sí? Lupe, ¿nos dejas por favor a solas? Claro, señor, con permiso. Gracias, Lupita. Voy a barrer acá afuera. Amorcito, ven, siéntate acá, mi vida. ¿Cómo has estado? Ven, quítate este bolsito. Gracias. Te quedes ahí bien cómoda, mi amor. Ven. ¿Cómo estuvo tu día? Ay, ¿qué fue eso? Nada, mi amor, nada. Sigue ahí, tranquila. Vean, plena noche de quinta, cuando usted quería hablar. Cuidadito con abrir esa boquita y decirle algo a Mónica, yo. Cuidadito. Pero es que usted no tiene conciencia. ¿Cómo le hace eso a la señora? A usted no le importa, vieja metida, que esa cabecita le sirva para algo. Cuidadito con abrir esa boca, si no se queda sin trabajo, yo. Cuidadito. Usted no tiene conciencia, ella es su mejor amiga. ¿Cómo le hace eso? Eso no me interesa. Cuidadito. Pero le juro que esto no se va a quedar así, ¿oyó? Ay, no, y bueno, voy a montar otra tienda de bisutería. Yo creo que permiso, por el lado de la circunvalar. Ay, tan bella, gracias. Muchas gracias. Ay, pero súper rico, amiga. Me pones súper contenta. Ay, tú sabes que conmigo siempre cuentas para todo. Ay, linda amiga, tú sabes. No. También para que pases y te doy un detallito. Claro, amiga, para allá estaré. Una joyita bien linda. Yo les dejo un momento que me están llamando de la empresa. Dale. Que tú me tienes el loco. No, y tú a mí, ¿te imaginas? Me encantas. Está súper lindo. Ay, te lo juro que aquí... Ay, qué pena, es que estaba recibiendo una llamada. ¿Qué? ¿En qué íbamos? Nada importante, mi amor. Ay, mi vida, y bueno, como lo de las hojas de vida y eso, ya las llevaste. Ya te dije que no quiero hablar de ese tema. No, ay, amor, se lo estaba diciendo. En serio, no quiero hablar más sobre eso, por favor. Bueno, yo creo que yo como que me retiro. Tengo que ir No, tú no tienes que irte, tranquila. No, tranquilo, yo tengo que ir a hacer unas cositas, entonces después hablamos, amiga. Bueno amiga, lejos. Te quiero mucho, que te vaya súper bien. Yo también. Chao. Ahorita nos vemos. Tú siempre humillándome delante de la gente, ¿cierto? Ay, mi amor, pero si no es nada malo. ¿Cómo que no es nada malo? ¿Crees que es normal que aquí seas tú la que trabaja nada más y yo no? Y aparte lo tienes que decir enfrente de la gente. En serio, que tú no tienes nada de corazón. Ay, amor. Ay, por favor. Qué pereza con él. ¿Aló? Hola, doctor, ¿cómo está? Sí, señor. No. Ay, doctor. Claro, sí, señor. Amor, ¿no me puedes contar primero a mí? Ay, mi amor, es que yo quería que estuvieran todos reunidos. Ay, amiga, ¿qué pasó? Ya está en mi casa. Gracias por venir. Lupita, por favor, ven. Sí, señora. Ven, por favor. Ay, bueno.
Ustedes saben que son lo más importante en mi vida. Yo los quiero mucho y yo por eso quería que estuviéramos reunidos para darles una noticia. Amor, por favor, ve al grano, en serio que ya me estás asustando. Ay, sí, amiga, ¿qué pasa? Es que tienes como nerviosa. La verdad es que no es muy fácil para mí. Lo que pasa es que hoy recibí una llamada del doctor y me estaba dando los resultados de los exámenes que me hice hace unos días. ¿Cómo que exámenes? Tú nunca me contaste nada sobre eso. Ay, mi amor, es que yo no quería preocuparte porque no pensé que era grave. Ay, pero amiga, ¿qué pasa? Cuéntanos, pues. Ay, es que esto no es fácil para mí. El doctor me dijo que tengo cáncer terminado. ¿Qué? Y lo peor es que me dijo que me quedó muy poco tiempo de vida. Ay, no, mi amor, no digas eso, por favor. No, amiga, no digas eso. No puede ser verdad, no. Por favor, no me dejes solo. No, no, vamos a hacer más exámenes, vamos a ir más doctores. No. Es imposible, el cáncer ya cubrió todo el cuerpo. No, amiga, no. Amiga, por favor, cuide a mi esposo. No, amiga, pero tú no te vas a morir, todavía te queda mucho tiempo. No digas eso, por favor. Ay, mi niña, lo siento mucho. Ay, Lupita. Muchas gracias por estar conmigo, acompañándome en estos momentos. Mi amor, gracias por ser el mejor esposo, por haber estado siempre ahí para mí. Mi vida, te amo. Gracias, mi vida. Ay, amiga. Tranquila, tranquila. Amiga, a ti por ser tan leal y conmigo, por estar ahí siempre para mí, para mi esposo. Muchas gracias. Te quiero mucho, amiga. Tranquila, no te esfuerces, no te esfuerces, por favor. Lupita, tú siempre estuviste conmigo desde niño. Muchas gracias por tanto amor. Tranquila, mi amor, tranquila, no te esfuerces, mi amor. No, amiga, tranquila. Lo siento muy mal. Tranquila, no te esfuerces, no te esfuerces, en serio. Ay, mi niña, quiero que te mueras, amor. Por favor. Amiga. Amor. Amor. Bonnie, amiga. Amor. Amiga. ¿Aló? Aló, por favor, una ambulancia. Amigo, por favor. Sí, rápido. Sí, la calle 34, sí, señor, por favor, rápido, lo más rápido amigo. Que pueda, se lo pido. Amiga. Gracias. Hermanos, nos encontramos reunidos esta tarde del día de hoy para dar el último adiós a nuestra hermana Mónica. Disculpe, padre. Buenas tardes. ¿Usted quién rayos es? Soy la abogada de su esposa. Venga, ¿cómo así que de mi esposa? ¿Usted quién la llamó? Pues, ¿cómo le parece que me llamó ya personalmente, señor? ¿Cómo va a ser eso posible, por Dios? Lo más probable es que la llamó esta señora, ¿no? No, ella no me llamó, me llamó su esposa. Se lo estoy ¿cómo diciendo. ¿Cómo va a ser eso? Entienda que ella está... Sí, es posible. Sí, yo la llamé. A ver, Mónica, ven. Mónica, ¿qué rayos es eso? ¿Qué? ¿Que estoy muerta? ¡No! Eso quisiera usted, ¿cierto? ¡Se murió! ¡Se lo pedí, perdón! ¡Estaba muerta! A ver, ¿Saben que todo esto pasó para descubrirlos a ustedes? ¡Son un par de desgraciados! ¡Ay, no, no puede ser verdad! ¡Estaba muerta! ¡No lo puede ser verdad! ¡Y todo se lo va a quitar! ¡Por infiel, por descarado! ¡Usted era mi mejor amiga! ¿Cómo pudieron ser capaz de hacerme esto? ¡Lárguese de aquí! ¡Lárguese! ¡Lárguese! Ay, sí, gracias a ti pude descubrir a ese desgraciado. Esos infieles son lo mejor que me pudieron haber hecho. Sé practicante del respeto, la lealtad y el amor, ya que el no hacerlo es causal de heridas que quizás nunca tengan remedio y dañen un corazón.